Permítame un segundo, permítame un segundo. Señores, que esto es muy importante porque sí. La policía municipal está corrompida y yo creo que usted no lo sabe. ¿Qué le hicieron, señor? Mi hijo fue secuestrado, ya tiene más de un mes. Y ellos estaban encarcelándonos. Y mi nuera le habló a mi hijo y le dijo en altavoz: no hagas nada, ellos te van a hablar. Lo único que hacían era encapsularnos, señor. Yo le pido a usted, con todo el corazón, que por favor, piensen en nosotros. Por supuesto. Diario hay gente raptada, jóvenes, señoritas, niños, niñas, diario, señor. Estamos en primer lugar en secuestros a nivel nacional. No sé si lo sepa usted o no. Sí. Y Jalapa no estaba así. No sé por qué abandonó el ejército Jalapa. No sé por qué se tomó esa decisión, señor. No es justo. ¿Y qué quieren, que andemos armados? ¿O qué es lo que quieren, señor? Mire, vamos a tomarle ahorita sus datos. Con mucho gusto los vamos a atender. Lo que usted me está diciendo me preocupa mucho, me preocupa mucho. Yo sé que usted es una buena persona, sí, por eso la abordé ahorita, señor. Mire, ahorita lo vamos a atender.